Bienvenidos a Verdaderamente, el programa donde tratamos temas de religión, de ideales, de valores y de principios. Normalmente hay un invitado muy interesante. Hoy voy a hablar yo porque quiero hablar de un tema que quiero de alguna manera dar mi punto de vista. Voy a hablar del Papa Francisco y voy a hablar concretamente de un hecho, o mejor dicho, de un dicho del Papa que ha generado muy mucha polémica. No me voy a referir a las actuaciones del Papa que dicen que ha tenido en el tema de ciertos contactos con individuos de la política argentina, porque yo no tengo la información de manera tal que no voy a hablar de eso, y porque esos son temas menores, es un tema local, es un tema argentino, que hace a que este Papa es argentino. Yo voy a hablar de un tema que compete a toda la humanidad, que es el tema que me interesa. Y se puede resumir en una frase. El Papa ha dicho, hace ya varios meses, ha dicho, yo visualizo una iglesia pobre para pobres. Para analizar este tema, tengo que analizar en los minutos que tenga qué es el liberalismo y qué es la doctrina social de la iglesia. Y después, ¿qué han dicho algunas personas sobre la pobreza? ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo son tres cosas: es una filosofía, es una política, un, un procedimiento político y es un método económico. ¿Qué dice la filosofía? Voy a la esencia de la esencia porque no tengo tiempo. La filosofía dice una verdad de perogrullo que casi nadie cumple: todo ser humano tiene la potestad, no la libertad, la potestad. Concedida por Dios, si usted cree en Dios y si no por la evolución, para, que, para pensar lo que quiera. Y entonces usted me va a decir: Eso es una verdad de perogrullo. No, señor. La mayoría de los habitantes de este planeta, planeta en la historia de la humanidad no han pensado lo que querían. Han estado condicionados por religiones, por mitos y por culturas. ¿Qué es el sistema político? El sistema político se basa en tres o cuatro premisas, muy conocidas por cierto. La primera de ellas es el poder viene de Dios al pueblo, el pueblo se lo da al gobernante y el gobernante se lo devuelve al pueblo. Si usted no cree en Dios, el poder se genera en el pueblo. Otra de las premisas es dividamos el poder en tres poderes, pero que sea independiente, que cada uno funcione por su cuenta. Y otra de las premisas es que haya alternancia el poder tiene que tener límite y entonces debe ser cambiado y elegido por una mayoría. ¿Cuál es el sistema económico? También se basa en dos o tres premisas. La primera es el reconocimiento de la propiedad privada. La segunda es aceptar lo que se llama la libertad para que cada uno con esfuerzo propio, en libertad y a riesgo propio, pueda competir. Pero esa competencia, valga la redundancia, tiene que ser libre, porque es la base de este sistema. Y luego otras este, características, pero me voy a quedar con esas dos. Esto que yo he mencionado... Es lo que se llama el liberalismo ortodoxo o cómo se inició el liberalismo. El problema es que esta palabra tiene 15 o 20 significados y entonces jugamos al teléfono descompuesto. Cuando yo habla del liberalismo, que pienso en el liberalismo moderno, un interlocutor mío socialista piensa en el liberalismo inicial y entonces no nos ponemos de acuerdo. Hablemos ahora de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? La doctrina social de la iglesia es la recopilación de los mensajes, de las encíclicas que han dado los papas a partir de León XIII en adelante con la Gerum Novarum. Antes de León XIII los papas hablaban de religión. León XIII en el año 1891 saca una este, encíclica donde habla de economía. Y entonces da el puntapié inicial para lo que luego se llamó la doctrina social de la iglesia. Que tiene, si usted la condensa en algunos valores esenciales y deja otros que no voy a entrar a analizar, tiene para mí un valor extraordinario. Pero yo les pido que lo analicemos de buena fe, porque si no, estamos en teléfono descompuesto. Tengo que hacerlo hablando de la esencia porque no tengo tiempo. Entonces voy a decir nada más que dos encíclicas. Rerum Novarum, año 1891. El Papa es León XIII. ¿Qué dijo? Dos cosas. Dijo la función social de la propiedad privada y dijo la función social del trabajo. ¿Y sabe qué hicieron los economistas liberales ortodoxos? Se rasgaron las vestiduras, no me voy a rasgar mi remera. Se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo vamos a limitar a la propiedad privada? ¿Cómo vamos a poder limitarla? Justamente esa limitación, que es el reconocimiento de la función social de la propiedad privada, permite al propietario de la propiedad privada ser rico y ser millonario. Si no, no tendría justificativo. Y se lo voy a explicar con una pregunta. ¿Es lícito tener una casa, una vivienda? Sí, es lícito. ¿Tener dos? Sí. ¿Tener cinco? Sí. ¿Tener 500 viviendas? ¿Es lícito cuando hay gente que no tiene vivienda? El 90% le va a decir, no, no es lícito. Sí, es lícito. Sobre la base de que quien tiene esas 500 viviendas consiguió los dineros para comprarlas en competencia leal. Y entonces tuvo que, para competir en libertad, beneficiar primero a la sociedad para después ganar él. De manera tal que un señor que tiene 500 viviendas o que es multimillonario en un escenario de competencia leal, es un gran beneficiador de la humanidad. Como se considera, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, los multimillonarios son considerados así. En la Argentina, los multimillonarios, la gente pregunta cómo hizo este para afanar esa plata. ¿Saben cuál es la diferencia? En un escenario hay competencia, no perfecta, pero tiende a la perfección, y en el otro escenario no hay competencia. Esa es la diferencia. La función social del trabajo le da a quien genera trabajo, entonces, una cualidad de benefactor de la sociedad. En un sistema de competencia perfecta o que, o que a, se asimila a la perfección, un empresario es una persona reconocida como beneficiario de la sociedad. En un sistema como el nuestro, donde un empresario es empresario porque es amigo del poder, es considerado por la sociedad como un explotador de los trabajadores. Dos escenarios distintos, dos conceptos distintos. Vamos a la otra encíclica. He dicho que en dos encíclicas voy a hacer una pequeña condensación de todo. La otra encíclica se llamó Cuadra, Cuadragésimo Ano, que significa el año 40, 40 años después. El Papa fue Pío XI. Y entonces introduce también dos conceptos. El primer concepto es el concepto de salario justo. Y el segundo concepto, ya lo voy a decir después. ¿Qué es el salario justo o qué dice el Papa sobre el salario justo? El Papa dice, toda persona, todo trabajador, que además de trabajador es persona, tiene derecho per se a percibir un salario justo. Eso en teoría es muy bueno, es excelente. Tiene dificultades en la práctica. Habría que analizar qué se entiende por justo. Salario justo, ¿qué significa? ¿Llegar hasta dónde? Hasta salir de la pobreza, por supuesto. Salir de la clase baja, por supuesto. Clase media baja, clase media, clase media alta. Entonces, tendríamos la dificultad de definir qué es salario justo. Pero esa es una dificultad operativa. Vamos a un problema de fondo. Enunciar el salario, el derecho a salario justo, tiene que ir apareado de otro enunciamiento. Todo salario que sea superior a la productividad que genera el asalariado, esa diferencia no la paga el hecho económico en sí, sino que la paga un tercero. Yo no digo que sea buena o que sea mala, la paga un tercero. ¿Quieren un ejemplo? Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Un empleado público en la República Argentina que tiene un aumento de salario superior a la inflación porque lo consigue por la fuerza del gremio. Se les ofrece 15, están pidiendo 18. Supongamos que el aumento de productividad apareado a la inflación fuese 15 y ellos quieren 18. O pongamos otros números para no discutir este caso particular. 20 y 22. Si consiguen 22 y el aumento de productividad es 20, esa diferencia no la paga el hecho económico, lo paga otro. En este caso, caso el otro son los impuestos que paga la gente. En el caso del empleado, del empleador privado, es el propio empleador que terminaría fundiéndose. De manera tal que el salario justo es un derecho, pero al mismo tiempo debe ir asociado al concepto de que si usted le paga a un asalariado más de la productividad que genera, ese plus lo está pagando alguien que está fuera del hecho económico. Vamos... Al otro principio, el principio de subsidiariedad. ¿Qué dice el principio de subsidiariedad de esta encíclica? Dice, o dijo, todos aquellos hechos que el mercado no los quiera hacer y sean necesarios para la comunidad, los debe hacer el Estado. Ese es el principio de subsidiariedad, que es aceptado. Y que tiene un primer colorario que es extraordinario, que dice, además de esto, todas aquellas personas que viven en un sistema de libre competencia y no pueden competir deben ser asistidos por la comunidad a través del Estado, por ejemplo, madres solteras sin trabajo, enfermos crónicos, este, minusválidos eh, y otras personas más, situaciones de catástrofe, etcétera. Eso es aceptado por todo el mundo. Y entonces, la confluencia de estos dos conceptos, el liberalismo puro que genera el único hecho económico que da riqueza con eficiencia sostenida, porque no hay otro sistema, solo el sistema liberal, que se base en qué? En el interés de lucro, en el fin de lucro bien entendido que tiene el ser humano. El ser humano quiere esforzarse para progresar. Obviamente que la condición es en libertad, a riesgo y a financiamiento propio. Si no, no es esto. Esa confluencia con estos cuatro conceptos que pone la doctrina social de la Iglesia es lo que se ha dado llamar la economía social de mercado. Que hay casos particulares, extraordinarios. Por ejemplo, el milagro alemán. Konrad Adenauer, después de la Segunda Guerra, con su ministro de Economía, Gerard, aplicaron la, la economía social de mercado y lograron el milagro alemán. Seguiremos hablando en el próximo bloque. Para entender lo que dijo Francisco, quiero una iglesia, visualizo una iglesia pobre para los pobres. Voy a empezar analizando lo que hizo Dios, Dios Padre, después lo que dijo Cristo y después voy a analizar lo que dicen los pobres. Y entonces voy a concluir con lo que dijo Francisco. ¿Qué hizo Dios? Dios Padre eligió un pueblo. En los albores de la humanidad eligió un pueblo. Y el pueblo elegido, elegido por Dios. Es el pueblo judío, yo soy católico. No, no eligió a los católicos, eligió a los judíos. Dios, su pueblo elegido. Y para materializar esa elección, hizo dos pactos: uno con Abraham y otro con Moisés. Abraham y Moisés eran dos personas ricas y poderosas. Es decir, Dios utilizó como portavoces del pacto más importante que él hizo, que es el pueblo elegido, a dos ricos y poderosos. ¿Qué hizo Cristo? Acá el tema se complica un poco. Antes, ¿qué dicen los pobres? Yo he tratado con muchos pobres porque soy ingeniero civil, he tenido obras, he tenido cuadrillas. Los poseros eran gente de bajísimos recursos. Yo iba a los barrios a contratarlos. Los poseros que trabajaban todo el día, a veces a riesgo de su vida, trabajaban para salir de pobres. Lo, el mayor anhelo que tiene un pobre es salir de pobre y salir de la villa miseria. No es ningún mérito vivir en una villa miseria. Los únicos que quieren vivir en las villas miserias son las personas que se ocultan por otras razones. ¿Qué dicen los empresarios? Los empresarios dicen, a la luz ahora de la doctrina social, la función social, la, la, la propiedad privada tiene función social. Así que quien la incrementa colabora con la sociedad. ¿Qué dijo Cristo? Acá está el problema. Porque en Cristo hay dos tendencias distintas de mensajes. Tiene un mensaje que dice... Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Se acuerdan el sermón de la montaña? Quizás el párrafo más extraordinario del Evangelio. Y tiene otro mensaje que dice, es más difícil que un rico pase por el ojo de una aguja, perdón, que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico vaya al cielo. Difícil de entender para mí que no soy pobre. Yo soy de clase media, no soy pobre. Entonces esto no, no me es fácil de entender. Pero tiene también otras dos frases que son diferentes. Fíjense que una de esas frases es dar al César lo que es del César, es decir, y a Dios lo que es de Dios. Reconoce que el César tiene, es propietario de bienes materiales y que tiene derecho a que se lo den. Y la otra frase que es un relato es la parábola de los talentos. Dios felicita a aquel que multiplica sus talentos, es decir, produce, y denosta a aquel que entierra los talentos y no produce. Entonces, como acá hay una dicotomía entre un mensaje y otro, y como acá hay una dicotomía en lo que dice Francisco, porque obviamente la iglesia no es, visualiza una iglesia pobre, la iglesia no es pobre. La iglesia era una institución rica, riquísima. En la Edad Media era una de las más ricas. Después estuvieron los estados pontificios. Ahora está la ciudad del Vaticano y todas las instituciones de la iglesia. Y por otro lado, no es ningún mérito ser pobre, a la luz de lo que yo he conversado con mis amigos pobres. Entonces, ¿acá hay un error en Cristo y en Francisco? Obviamente no hay un error. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que yo me doy a mí mismo? La palabra pobre está usada con otro significado, muy común en estos tipos de textos. Y yo digo, tanto Cristo como Francisco, cuando hablan de pobre o de rico, empecemos por rico, es más fácil que un rico, más difícil que este, se vaya al cielo, que un rico se vaya al cielo. ¿Por qué no se va a ir al cielo un rico? Ernesto Show era riquísimo y, y, y lo están por canonizar. Y en Córdoba hemos tenido empresarios riquísimos, cuyas empresas en cada fábrica que hacían generaban un barrio que tenía una capilla, un, cons un consultorio, una biblioteca y una escuela. Y no doy nombres porque me comprenden las generales de la ley de mis abuelos y sus socios y todos los otros empresarios cordobeses de la época que ustedes bien conocen. Entonces, obviamente, la palabra rico significa otra cosa en el uso que le da Cristo. ¿Qué significa? Rico está usado como apegado a la riqueza. Es más difícil que una persona apegada a la riqueza vaya al cielo a que un dromedario o camello pase por el ojo de una aguja. Visualizo una iglesia pobre, desapegada, dice Francisco, yo interpreto. Utiliza el, 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 ahora el, el mismo concepto, pero al revés. Pobre significa desapegado de la riqueza. Visualiza una iglesia desapegada de la riqueza para individuos desapegados de la riqueza, que pueden tener riqueza material o no, pero hay ricos apegados que en este caso no van a ir al cielo, pero hay pobres apegados a la riqueza que tampoco van a ir y viceversa. Y esa es la interpretación que yo doy del mensaje de Francisco. Y ahora vamos a la instrumentación. Yo soy ingeniero, me gusta instrumentar. Segundo corolario del principio de subsidiariedad, mensaje de Francisco, que yo lo entendí en él, cuando él le habla al pueblo boliviano en su viaje a Bolivia y después a Paraguay, ¿se acuerdan? La cámara lo enfocaba a él. Y cuando la Cámara se sienta a 80 grados y enfoca a la gente, ahí me di cuenta del segundo corolario del principio de subsidiariedad. No lo ha dicho él explícitamente, lo interpreto yo y se los comento a ustedes. Ustedes podrán aceptarlo o no. En un sistema que se basa en la libre competencia y en un sistema que se basa en la elección de la mayoría, estoy hablando de capitalismo libre empresario y de democracia republicana. Si usted tiene un porcentaje de la población importante, un 15, un 20, un 25, un 30, un 40, que cultural, económica y socialmente no tiene idea de lo que es ese sistema y por lo tanto no puede participar, inclúyalo o si no busque otro sistema. Porque si no, usted cae en lo que se llama la paradoja de la democracia y la paradoja de el capitalismo libre empresario cuando hay poblaciones muy grandes en ese universo que no van a elegir el bien común sino que van a elegir el bien propio aunque esté en contra del bien común, porque un, un menesteroso va a votar un populista estoy hablando en, en la parte política y un menesteroso no va a pretender libre competencia porque no puede competir, entonces va a buscar la trapizonda entonces señor, no pretenda usted. Tener un sistema que se basa en esto, si tiene una población muy grande que le va a votar siempre en contra. Lo que tiene que hacer es incluir a esa población. Y esa es la interpretación que tengo yo ve el mensaje de Francisco titulado la opción por los pobres. Tengamos nosotros en el sistema de libre competencia la opción por integrar a los pobres, porque si no el sistema no funciona. No lo hago por bueno, lo hago porque si no el sistema no funciona. ¿Entienden la diferencia? Amén es que tengo obligación de ser bueno. ¿Y entonces cómo se instrumenta esto? Y un poco lo hablamos con prudencia en, el, pro, en el, el programa anterior que grabé para palabra de honor. Primero tiene que haber honestidad, porque yo no le puedo exigir a una persona que se integre a un sistema que se basa en libre competencia si la cúpula que está hace 40 años manejando ese sistema es deshonesta, porque entonces estoy invitando a una persona que venga a competir con el zorro en el gallinero. Es de locos, tiene que haber honestidad. Tiene que haber idoneidad, no solo honestidad, tienen que ser capaces. Nuestros gobernantes hace muchos decenios de años no son capaces, son los que tienen el poder político. Y después tiene que haber educación. Si no hay educación, no se puede integrar a esta gente que nunca va a competir y siempre va a caer en el clientelismo o en la trapisonda. Entonces, la gran obligación... De la gente, la comunidad, la sociedad, le estoy hablando a usted, mi querido amigo. La gran obligación de la gente que vive en un sistema que pretende que sea de libre competencia porque es liberal, es exigirle a los gobernantes que integren a estas grandes porciones de la sociedad que no tienen ninguna posibilidad de integrarse y entonces, por lo tanto, van a hacer que el sistema no funcione. Mis queridos amigos, esa es mi opinión, queda abierto el debate. Buenas noches.